Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Así es, como dice Susana. Finalmente a recorrer Tucumán. Antes que me olvide, cuando estemos terminando el encuentro, Jorge, mi compañero, les va a dejar un link nuevo que ahí tienen directamente la mayor parte de, de los recorridos que hemos hecho, inclusive. El último de Catamarca, que es Antofalla y Antofagasta de la Sierra. Así que bueno, nos vamos a esta pequeña provincia que tiene muchísimo para ofrecer. Seguimos en la región del noroeste argentino. Así que para comenzar, quiero compartirles, como siempre, un video de presentación de este nuevo recorrido que vamos a llevar adelante, de aquí en más. Es la más pequeña de las provincias del país y sin embargo es la dueña indiscutible de la historia nacional y de paisajes que trascienden fronteras. Dotada de una diversidad que no deja de ser protagonista, tiene el verde como color predominante. Su cultura, gastronomía y hotelería de primer nivel se ven complementadas con el gran valor agregado de su gente, que cuenta con la calidez y la experiencia necesarias para que vivas y sientas la esencia de esta joya del norte. Con distancias cortas y un excelente clima durante todo el año, la provincia ofrece 5 circuitos turísticos que te harán vivir experiencias únicas a través de aventuras, historia, cultura y la magia de sus cerros y valles. La ciudad histórica te sumergirá en las raíces de la provincia que vio nacer en sus calles a la independencia de todo un país. En el circuito Las Yungas serás protagonista del excelente equilibrio entre la tranquilidad y la aventura. Si los paisajes te cautivan, un recorrido por los majestuosos valles calchaquíes te harán descubrir una tierra extraordinaria que te ofrecerá miles de sorpresas con un encanto antiguo, en el que la historia, naturaleza, tradiciones, arqueología y mitos forman una alianza excepcional. Ya sea que vayas hacia el norte con el circuito Valle de Choromoros o hacia el sur con las ciudades pujantes de la provincia, a cada paso descubrirás un nuevo Tucumán. Un Tucumán que no se ve en los libros. Ahora ya lo sabes. Hay un lugar mágico en el corazón del norte argentino que aún tiene mucho por mostrarte. Bienvenido a Tucumán. Bienvenido a tu destino. Entonces arrancamos nuestro recorrido por esta provincia de Tucumán. Aquí tenemos un mapa donde entre las cosas que podemos ver son algunas localidades importantes y sobre todo quería que vean algunas de las rutas que atraviesan esta provincia. Si nosotros saliéramos, por ejemplo, de lo que es Buenos Aires, lo ideal es ir por Ruta Nacional número 9, hasta Rosario. Ahí yo haría un empalme con una ruta provincial que es la 19, que nos saca unos kilómetros antes de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Y ahí empalmamos con la ruta nacional número 34, hasta lo que es la provincia del Estero, cerca de La Banda, un pequeño tramo de la ruta 51 hasta Santiago Capital. Y de ahí tomamos lo que es la ruta nacional número 9, otra vez, hasta San Miguel de Tucumán, a donde vamos a arribar después de recorrer 1.235 kilómetros. Tucumán, que tiene como capital a San Miguel, está ubicado al noroeste del país y en lo que sería la región
del norte grande argentino, limita, como ven ahí, con al norte con la provincia de Salta, al este con Santiago del Estero, al oeste y al sur con la provincia de Catamarca. Esta provincia cuenta con 22.524 kilómetros cuadrados de extensión, una población, si bien es la más pequeña del país, es la más densamente poblada, así que en la actualidad tiene 1.767.500 habitantes, y con respecto al nombre, hay varias versiones cuyo significados son diferentes. Algunos estudiosos dicen que es una palabra compuesta en el idioma lule, los lules fueron algunos de los habitantes primitivos que vivieron en esta provincia, y que vendría del vocablo tucumanita, que se traduce como territorio donde abunda el tucu. Y el tucu, o tucutucu, es la denominación de un coleóptero con órganos luminiscentes, lo que nosotros conocemos como los bichitos de luz, esos son los tucutucu. Otra denominación, dice también dentro de lo que es el lule, vendría a surgir Tucumán de una palabra compuesta que es yucumán o yacumán, que la traducción sería lugar o el lugar hacia donde va el agua, o el lugar donde nacen las aguas. También, en otra versión, pero ya en el lenguaje cacán que hablaban los diaguitas, dice que viene del vocablo tucmanao, que significa pueblo o territorio de Tucma. Tucma fue un importante cacique que habitó en la región, y Tucma podría significar brillante. Tengan en cuenta que muchos de los vocablos cacanes se ha perdido lo que es la traducción de algunos vocablos. También hay otros investigadores que dicen que vendría del término tucmanao, probablemente del quechua, este vocablo, y la traducción sería territorio fronterizo. Esto indica que la región vendría a ser el confín de lo que era el Imperio Incaico. La provincia fue creada en el año 1564 con el nombre de provincia de Tucumán, juríes y diaguitas. Su primer gobernador fue Francisco de Aguirre, con sede en Santiago del Estero, y cuando se crea la gobernación de Tucumán en el año 1566, y su obispado en el año 1570, esta región empieza a cobrar importancia por orden del gobernador Aguirre, Francisco de Aguirre. Diego de Villarroel funda San Miguel de Tucumán un 31 de mayo del año 1565 en un lugar que se llamaba Ibatín, a unos 70 kilómetros al suroeste de donde hoy se encuentra la actual capital de San Miguel de Tucumán. Vivió casi 100 años la provincia, como todo el noroeste, los avatares de lo que se denominaron guerras calchaquíes, y la ciudad fue trasladada a su actual emplazamiento el 27 de septiembre del año 1685 por el entonces gobernador Miguel Salas y Valdés, cumpliendo órdenes de quien en ese momento era gobernador del territorio del Tucumán, que era Fernando de Mendoza y Mate de Luna. Antes del virreinato, la palabra Tucumán era dada por los españoles a este extenso territorio de unos 700.000 kilómetros cuadrados que abarcaba de norte a sur los territorios y actuales provincias de Tarija, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. En el año 1776, cuando la gobernación de Tucumán pasa a ser parte de lo que es el virreinato del Río de la Plata, con capital en Santiago, o sea, la capital de lo que era la gobernación de Tucumán pasa a ser Santiago del Estero. Después se subdivide nuevamente a lo largo del virreinato las gobernaciones, y por Real Cédula del 5 de agosto del año 1783 se suprime lo que era en ese momento la gobernación intendencia de Tucumán, con lo cual Tucumán, junto con Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Laguna de Atacama, pasan a integrar la nueva gobernación de la intendencia de Salta del Tucumán, cuya sede gubernamental estaba en lo que hoy es la provincia de Salta. Acá estamos viendo el mapa que nos da lo que es la descripción de la división política de esta provincia, que se divide en 17 departamentos,
Y si bien son municipios, o sea, administrativamente hay algunas áreas que quedan sin administración municipal, tengan en cuenta que San Miguel de Tucumán, la provincia en sí, fue declarada en el año 1999 por el Congreso Nacional como la provincia histórica. Acá tenemos un mapa de la ciudad, que vamos a recorrer. Es bastante interesante el recorrido por la ciudad y hay mucho para conocer. Vamos a centrarnos en un principio en lo que sería el corazón de San Miguel de Tucumán, que es su Plaza Independencia y los alrededores. Esta es la avenida 24 de septiembre, que divide en dos a la ciudad, y por eso cambian de denominación. Vamos a recorrer en el día de hoy lo que es la Casa del Turista, que es el ente autárquico de Tucumán, la Catedral, lo que es la Casa Rogués. En este sector se encuentra lo que era el ex Banco Provincia, el Jockey Club, la Federación Económica, el ex Hotel Plaza, Iglesia de San Francisco, Casa de Gobierno, Casa Padilla, Museo Folclórico Manuel Belgrano, el Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro, y supongo que si no, la idea es seguir por este sector de la ciudad, que donde está la casa natal de Nicolás Avellaneda y la casa histórica. Vamos con calma, hasta acá tenemos tiempo. Este sector de la ciudad tiene unas cuantas peatonales. La calle Mendoza, por este sector, es peatonal. A ver si encuentro la calle Muñecas. Esperen un cachito. Acá. Y Delfonso de las Muñecas fue un presbítero. Este sector de la ciudad también es peatonal. Y la principal, o la más conocida, es esta que parte de la Plaza Independencia. Este sector de la ciudad, que tiene un tramo de 2 cuadras, se llama calle Congreso de Tucumán. Y esto es sobre donde se encuentra la casa histórica. Esa parte, hace ya unos cuantos años, que es peatonal. Nos vamos a la Plaza de Independencia, entonces la más importante que tiene la ciudad, que fue reinaugurada recientemente, el 9 de julio del año que estamos transitando, en 2021. Se han hecho unas cuantas puestas en valor de edificios históricos que tiene la ciudad, y el intendente actual se llama Germán Alfaro. No les dije cómo se llama el gobernador, antes era Mansur, pero en septiembre de este año él se toma la licencia porque se convierte en jefe de gobierno. Y el actual gobernador de Tucumán sería el que fue electo vicegobernador en 2019, que se llama Osvaldo Jaldo. La Plaza Independencia entonces cuenta con una nueva infraestructura, se reacondicionó esta que es una fuente emblemática, que se llama Fuente de los Leones. Se instalaron nuevos bancos en lo que es el perímetro de la plaza, iluminación LED, un moderno sistema de riego, algunos de este tipo de esculturas que embellecen la misma. También se cambió parte de lo que es el piso de la plaza, se rearboló con naranjos, 39 naranjos más, 19 lapachos amarillos y 15 lapachos rosados. En Tucumán a los lapachos le dicen tarcos. Y todas las obras que se realizaron fueron con fondos no reintegrables del Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de los monumentos importantes que tiene la ciudad, este es la Estatua de la Libertad, obra del artista Lola Mora, data del año 1904, está inspirada en el arte griego en la llamada Victoria de Samotracia. Yo cuando estuvimos en Salta les dije que Lola Mora no era tucumana como todos dicen. Es salteña porque ya nació en la finca Látil, casi en el límite con Tucumán, así que en realidad es tucumana. Es salteña, perdón. Y algo importante también que hay en la plaza, no encontré fotos, es una placa donde dice que allí fue clavada en una pica la cabeza sangrante de Marco Avellaneda, en esas luchas terribles por entre unitarios y federales. Él era el lugarteniente de Juan Galo Lavalle, y es capturado en Alemania, en la quebrada de las Conchas, en Salta, llevado a Metán, en la provincia de Salta también, y ahí
le dan muerte y ponen su cabeza a modo de escarmiento en esta plaza principal de San Miguel de Tucumán. Frente a la misma, sobre la calle 24 de septiembre, se encuentra entonces el ente de turismo, en realidad es un ente autárquico. Esta casa perteneció a don Felipe Nogués, es un claro ejemplo del nuevo estilo de la arquitectura francesa llamado Petit Hotel. Ahí tenemos una talla de lo que es la casa Nogués, y fue mandado a construir en el año 1911 por quien era gobernador en ese momento de San Miguel de Tucumán, don Luis Felipe Nogués, y se le encarga la obra el arquitecto catalán José de Bassols. En el año 1972 la residencia fue adquirida por el ente autárquico, por lo que hoy es, en ese momento era la Secretaría de Turismo de Tucumán, y hoy es ente autárquico Tucumán Turismo, donde el turista puede solicitar cualquier tipo de información necesaria para poder hacer placentera su estadía en esta provincia. En la misma cuadra, al finalizar 24 de septiembre en su intersección con Congreso de Tucumán, tenemos esta imagen de lo que es la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, que es Monumento Histórico Nacional desde el año 1941. Quiero agradecerle a Angélica Martínez, que ayer me pasó un par de fotos, que al final cambié las de ellas por las que yo tenía. Ella es una de las fotos de Angélica, que estuvo en mayo, me comentó. Así que algunas fotos de Angélica las vamos a compartir. Y quiero que conozcan este edificio, que es sin duda uno de los emblemas de la ciudad de San Miguel de Tucumán, así que vamos a conocer más de la misma. La Catedral de San Miguel de Tucumán ocupa el lugar de la vieja iglesia matriz, que fue parte de la ciudad desde su segunda fundación en el año 1685. Fue el gobernador Celedonio Gutiérrez quien encargó la obra al ingeniero francés Pedro Delgar Echeverri. Se comenzó la construcción en el año 1847 y se concluyó un 19 de febrero de 1856. Es una de las tres iglesias más antiguas del país. Fue bendecida e inaugurada por Fray Mamerto Esquiú. Fue considerada la mejor iglesia del país en los tiempos de la Confederación. Su proyectista planteó un diseño en el que, provenientes de la corriente neoclásica, que posterior a la Revolución de Mayo, se produce una estratificación en la fachada, utilizándose los órdenes según la tradición romana. La fachada planteada de esta catedral presenta armónicamente diversos estilos, neoclásicos, renacentistas y barrocos, algo típico del llamado estilo ecléctico. Las dos torres encuadran a la fachada constituyendo tres etapas. La etapa inferior, al nivel del gran pórtico, está formada por elevadas columnas dóricas. El orden jónico aparece en la etapa intermedia, mientras que el corintio es el que surge en la etapa superior de las tres torres. El frontis del pórtico se encuentra coronado por la Virgen María de Lourdes y está sostenido por seis columnas dóricas. Cuatro de estas columnas se encuentran apareadas. Este frontispicio triangular es el principal detalle del neoclásico y está dotado por un importante friso esculpido en mármol que presenta el Éxodo de Moisés. En 1941 se declara a este templo Monumento Histórico Nacional, protegido de categoría A, ya que en él se encuentran muchos objetos de valor, tanto en su edificación como en la ornamentación. La cúpula central está recubierta de mosaicos en los cuales predominan los colores de la bandera argentina. Las campanas realizadas en bronce datan de la época de la construcción del templo.
En las torres, en la parte superior, encontramos dos peculiares cúpulas bulbosas. En la torre izquierda se encuentra el reloj que pertenecía al Cabildo de Tucumán. Este Cristo, tallado en madera, fue donado por la Congregación de las Hijas de María en 1948. Pasando al interior, fue decorada por el pintor francés Félix Revol. En él presentan tres naves, crucero con cúpula y presbiterio profundo. Culmina con el altar con un gran cuadro de la Anunciación. El órgano fue fabricado en París en 1850, ubicado en lo alto de la iglesia que para la mayoría de las personas es invisible, pero cuando suena hace vibrar las almas. También se conserva la cruz de madera de la primera fundación de la ciudad. La mayoría de su ornamentación está realizada en madera de roble y gran parte fue realizado por el pintor francés Finocchiaro. También se encuentra conservada una reliquia que pertenecía a San Pío y los mausoleos donde descansan los restos del obispo José Colombres y del general Aráoz de la Madrid. Tucumán no puede negar la importancia del aporte histórico y artístico que nos brinda este emblemático templo. Bueno, sin duda merece una visita a lo que es esta hermosa catedral. Dejamos lo que es este templo y vamos a transitar por lo que es la Avenida La Prida, que sería la continuación de la peatonal Congreso de Tucumán, y nos encontramos con el Centro Cultural Casa Rougués, diferente a Nogués, que era el gobernador Rougués. Y que pertenece a lo que es la Fundación Miguel Lilio. Nació en el año 1990 como resultado del crecimiento de esta fundación y por la necesidad de contar con un área de extensión cultural para llevar adelante congresos, convenciones y talleres. Era un petit hotel también, una fachada muy bonita que data del año 1913, cuenta con varias salas de exposiciones, entre las que se desarrollan distintas actividades. La casa fue proyectada por el arquitecto catalán, José de Bassols, el mismo que hizo la casa Nogués, y en su interior, la calidad de los materiales está a la vista, pisos de taracea de roble, se utilizó carpintería de madera en los cielos rasos, yesería decorativa. En las visitas guiadas que nosotros podemos realizar, podemos ver lo que son los usos y costumbres de lo que fue lo que fueron los principios del siglo XX. En el subsuelo de esta casa Rougués se encuentra la biblioteca, que antes era la sala de esgrima, y estaban las habitaciones de servicio. En la planta baja se encuentra lo que sería la planta noble o recepción. Y
el primer piso todo lo que estaba destinado a habitaciones de lo que era la familia. Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Y la entrada a este centro cultural es libre y gratuita. ¿Quién fue Alberto Rougués, el dueño original de esta casa? Bueno, él nació en el año 1880, un 23 de octubre, en San Miguel de Tucumán. Falleció el 4 de mayo del año 1945 y fue un importante filósofo, abogado, que se destacó dentro de lo que fue llamado la generación del centenario en Tucumán, que estaba integrada por pensadores brillantes, todos amigos y parientes entre sí. Ese señor fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Tucumán y en el momento de dar su discurso inaugural se descompone y es allí cuando fallece. En la esquina de esa calle La Prida, en la intersección con la Avenida San Martín, tenemos este edificio que fue la sede, o se llama ex Banco Provincia, fue construido en el año 1928, es obra del arquitecto argentino Alejandro Virasoro. Actualmente funcionan lo que son oficinas de la Secretaría de Hacienda, y también este lugar es sede de importantes eventos organizados por el Ente de Cultura de la provincia de Tucumán. Fue construido en hormigón armado, pertenece o presenta características del clasicismo francés, modernizado del siglo XVIII, y en la parte de arriba funciona, hay un reflector, porque este fue el edificio más alto que tuvo la ciudad en algún momento, y a 10 kilómetros de lo que sería San Miguel de Tucumán se encuentra lo que es el aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo, una parte de lo que sería el interior de lo que es ese ex Banco Provincia. Sobre ya San Martín, ya en diagonal de lo que sería este edificio que vimos recién, se encuentra esta edificación que pertenece a la Federación Económica. Siempre hablando de que estamos frente a la plaza principal, es un ejemplo excelente de lo que es las características del Renacimiento español. Fue vivienda de Federico Helguera, que fue gobernador en dos periodos de la provincia de Tucumán, y actualmente este edificio, que se encuentra en excelente estado de conservación, es sede de la Federación Económica de Tucumán. En el interior cuenta con salones, salas destinadas a exposiciones y un auditorio con capacidad para 200 personas. En la misma cuadra, es decir, sobre San Martín, tenemos este edificio fue sede de lo que era el Hotel Plaza y en la actualidad fue remodelado. Ahí tenemos lo que es la fachada, este edificio, donde actualmente funcionan algunas aulas que pertenecen a lo que es la Universidad San Pablo de Tucumán, y toda una gran labor de puesta en valor a partir del año 2014, que es cuando se inaugura como parte de esa universidad este edificio que tiene un gran valor patrimonial. Pegado a lo que es el Hotel Plaza, tenemos otro edificio importante, que es la sede del Jockey Club. Se encuentra este edificio de tres pisos, diseñado y construido por Luis Martín y Ricardo Lamberti. Aquí funcionó un club social conocido como El Círculo, y después lo que sería el conocido Jockey Club. Hasta la actualidad funcionan aquí oficinas presidenciales, salones de exposición, un salón de baile, y en la parte inferior del edificio un reconocido restaurante. Es digno de darle una mirada a este edificio porque presenta características de la arquitectura académica francesa, muy bonito, y que se sigue conservando
a través de los años. En la esquina, es decir, en la intersección de San Martín con la avenida 25 de Mayo, tenemos este templo, otro monumento histórico nacional desde el 1 de julio del año 1967, que es la iglesia de San Francisco. Este templo originalmente perteneció a la Compañía de Jesús y su primitiva construcción data del siglo XVIII. Y cuando los jesuitas son expulsados, pasa a ser manejada, como lo es en la actualidad, por la Congregación de los Padres Franciscanos. Fue remodelado este templo entre los años 1879 y 1885, durante la Batalla de Tucumán, que fue el 24 de septiembre del año 1812, por eso el nombre de esa avenida principal de esta ciudad, que corta la ciudad en dos, fue Hospital de Sangre. Y aquí, o en realidad parte del mobiliario que tenía en el interior la iglesia, se prestó para lo que fue la Jura de la Independencia en la Casa Histórica. Detalles de lo que es el altar mayor de este templo, que es casi siempre uno, cuando uno iba a Tucumán, se encontraba cerrado, estuvo en refacciones también mucho tiempo, la mayor parte del interior, o sea, el interior como ornamentación en sí, presenta características del barroco italiano. Toda la imaginería que se encuentran en los altares del interior son obra de los originarios, que eran magníficos con el tema de este tipo de tallas, ¿no? Y en la actualidad, bastante recientemente inaugurado, hoy la iglesia de San Francisco cuenta con un museo que fue inaugurado en el 2019, cuando era todavía gobernador o ejercía como gobernador Juan Marzul. Y me interesa que vean cómo es ese museo por la puesta en valor de este edificio histórico tan importante, que es patrimonio de todos. Bueno, un paso más hacia adelante. Hoy, bueno, una de las joyas de la historia, de la arquitectura, de la religión en la provincia de Tucumán, que es el Templo de San Francisco, que hoy yo lo que quiero es agradecerle a la Orden Franciscana, a su superior, a Fernando Lapierre, a las autoridades a nivel mundial de la Orden Franciscana, por esta decisión que han tomado de ayudar a la provincia de Tucumán y abrir las puertas y transformar en un museo con piezas que son históricas, digamos. Esto es una joya que teníamos todos los tucumanos y que hoy la vamos a poder mostrar a todos los tucumanos y a todos los turistas que quieran venir a visitarlo. Todo el patrimonio histórico y cultural que tenemos es muy importante. Uno es la bandera, que es la primera bandera constatada, la primera bandera que tiene el país. Y después, los muebles donde se juró la independencia, el crucifijo que presidió la ceremonia y tres de los sillones que se prestaron, que son del convento y se prestaron para el Congreso de Tucumán. Y entonces tener esto es una joya, ¿no? Muy contentos porque es parte de la oferta turística que vamos ampliando día a día para la gente que está en el casco céntrico y que puede, en forma pedestre, poder recorrerlos y poder disfrutar de la historia de Tucumán en este casco histórico, que casualmente es lo que viene la gente cuando está en San Miguel de Tucumán a buscar. Quiero aclarar que cuando el franciscano habla de la primera bandera, en realidad es la primera bandera nacional enarbolada en la provincia de Tucumán, un hecho que sucedió el 8 de octubre del año 1812. Y esta inauguración tan importante, porque eso nos va a dar la posibilidad, yo no llegué a conocerlo, de poder ver ese patrimonio tan rico que tiene la iglesia de San Francisco, exhibido para todos, se inauguró entonces en diciembre del año 2019. Frente
a lo que sería la iglesia de San Francisco, tenemos la Casa de Gobierno, en lo que sería la calle 25 de Mayo, entre San Martín y 24 de Septiembre. Este solar era ocupado por el viejo cabildo que tuvo la ciudad, y que fue demolido entre los años 1908 y 1909. Este edificio actual responde a características eclécticas, donde predominan varios estilos arquitectónicos, o características de varios estilos arquitectónicos, algunos toques del barroco francés, con toques italianizantes, algunos adornos del estilo Art Nouveau. Este edificio que están viendo fue inaugurado en el año 1912, un 9 de julio, durante la gobernación de José Frías Silva, y presidió la ceremonia el entonces presidente Roque Sáenz Peña. La dirección arquitectónica de este edificio estuvo a cargo del arquitecto argentino Domingo Selva. En el interior, algo muy importante, se puede visitar, yo se los recomiendo. Si hacen la entrada por la avenida, por la calle, por la avenida San Martín, se anuncian en la mesa de entrada y piden visitar la casa, se van a encontrar con este mausoleo que guarda los restos de Juan Bautista Alberdi, y con lo que es el Salón Blanco, que ahora después vamos a ver. En el caso de lo que es este lugar, la Casa de Gobierno también tiene declaratoria de Monumento Histórico Nacional desde el año 2012, y los restos de Juan Bautista Alberdi, que estuvieron por mucho tiempo en el cementerio de la Recoleta, fueron trasladados a este lugar el 28 de septiembre del año 1991, y están en el hall de ingreso. Bien ingresan, la primera escalinata, se encuentran con este mausoleo, y bien vale la pena que conozcamos quién fue Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi sentó las bases para organizar la patria. Nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, en una casa frente a la plaza principal. Es conocido por ser el autor intelectual de la primera constitución. Fue uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX. Residió desde muy joven en Buenos Aires, ciudad en la que desarrolló una importante actividad política, cultural y social. En 1831 ingresó a la Universidad de Buenos Aires a estudiar leyes, pero al ser opositor a Rosas, decidió irse a Córdoba, donde se graduó de bachiller en leyes. En 1835 fundó junto a Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría el Salón Literario, un espacio de difusión de ideas ligadas al romanticismo europeo. Fue uno de los miembros más influyentes de la generación del 37. Se exilió en Europa y Sudamérica por ser opositor al gobierno. Vivió gran parte de su vida en Valparaíso, Chile, donde trabajó como abogado y periodista. En 1852 escribió Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, el borrador de la Constitución de 1853. En 1855 fue nombrado representante de la Confederación Argentina en París, Madrid y Londres, cargo en el que logró varios acuerdos relevantes. Se opuso fervientemente a la infame guerra contra el Paraguay. Alberdi rechazó la posibilidad de llevar adelante una guerra justa porque sería lo mismo que hablar de crimen justo. Regresó brevemente a Buenos Aires en 1879 cuando obtuvo una candidatura a diputado, pero se enfermó y volvió a Francia, donde murió el 19 de junio de 1884. Sus cenizas descansan en la Casa de Gobierno de Tucumán. Cada 29 de agosto se celebra en su honor el Día del Abogado. Vieron por quién celebramos el Día del Abogado. Gracias a este ilustre, esta ilustre figura histórica tucumana, que fue Juan Bautista Alberdi, que tan importante es para nuestra nación. Y yo les decía que, bien vale la pena, en el primer piso está el Salón Blanco, cuando uno lo recorre, inclusive los ventanales dan hacia lo que es tienen el frente a lo que es toda la Plaza Independencia, y el Salón Blanco
es utilizado históricamente para lo que son los actos oficiales, o sea, están lo que son las arañas, los ciervos rasos pintados por el autor historicista Julio Vila, Vila y Prades, y que fueron restaurados los originales por un escultor y pintor tucumano que se llama Santos Lername en el año 1971. Pegadito a lo que es la Casa de Gobierno tenemos este edificio, es siempre sobre 25 de mayo, que es el Museo Casa Padilla, que es un edificio que muestra arquitectura italianizante, una fachada que permite ver el tratamiento ornamental de las pilastras que antes estaban cubiertas de mármol, cornisas, molduras, rejas de hierro forjado, y a mitad del siglo XVIII perteneció a un militar y comerciante llamado don Diego Chávez Rodríguez, Domínguez, quien se la hereda a su hijo Simón. Años más tarde pasa a ser propiedad de otro comerciante, Antonio Terry, que vende la casa a José Frías. Frías, en el año 1826, en realidad, la familia Padilla adquiere en algún momento la propiedad y habita esta casa hasta el año 1962. El interior es una típica casa chorizo que se conserva en muy buen estado, y cuando deja de habitar la familia Padilla pasa al estado provincial, esto es en el año 1972, para cumplir lo que es la función de museo. Se destaca lo que es el patrimonio mobiliario de la familia Padilla, también lo que se llama la colección Padilla, que tiene que ver con obras de arte decorativo, que incluyen obras de pintores europeos, objetos hispanoamericanos del pasado, y también hay una importante colección que tiene que ver con objetos de proceder de objetos importantes, como esta colección que muestra piedras talladas, biombos y piezas orientales, en su mayoría provenientes de China. Y este Museo Padilla permanece cerrado los días lunes, como la mayor parte de los museos en nuestro país. La entrada es libre y gratuita, y lo pueden conocer de martes a viernes de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.30. Sábados, domingos de 15.30 a 19.30 y los feriados de 16.30 a 19.30. Y como estamos así medio cortos de tiempo, vamos a dejar acá, todavía nos queda mucho por recorrer de esta ciudad de Tucumán. Vieron que recién estamos conociendo los alrededores de la plaza principal. Hay muchos, como verán, muchos edificios que tienen declaratoria de Monumento Histórico Nacional, por eso me interesa que los conozcan. Y como alguien decía, cuando estuvo para el Bicentenario, no pudo entrar a San Francisco. Yo creo que de la cantidad de veces que fui a Tucumán, debo haber podido entrar una sola vez porque siempre permanecía cerrada. Por eso me pareció importante el hecho de que se inaugure el museo, porque esto nos va a dar la posibilidad de conocer parte de lo que es ese edificio tan importante. ¿Alguien pregunta cuándo es la época ideal? Ah, mira, María Angélica, que me pasó un montón de fotos. Yo imaginaba que eras tucumana, o que tenías tu papá en Tucumán. Dice que los papás se casaron en la Casa de Gobierno, donde funcionaba en el año 1948 el registro civil. Y la mejor época, y Tucumán es lindo todo el año. Tengan en cuenta que es verano, estamos a 450 metros sobre el nivel del mar, hace mucho, mucho calor. Pero haciendo 100 kilómetros, por ejemplo, uno ya llega a Tafí del Valle, parece que no, pero siempre son 4 o 5 grados más de temperatura, más agradable. A pesar de eso, yo siempre digo que la gente tiene miedo de ir al norte porque se piensa que se va a morir de calor, más calor que lo que padecemos acá con la humedad, no. Así que, como siempre, es lindo para conocer
durante todo el año. Ahí tienen el enlace en el chat que les está poniendo Jorge. Ahí van a tener muchos de los encuentros que tuvimos de Recorriendo Argentina, sin que se mezclen con los otros talleres que se dan. No sé qué más preguntaron, pero ya estamos. Sí, ya estamos en horario en que me cortan el Zoom. Les agradezco que estén, como siempre, que tengan un excelente fin de semana largo, así que el lunes no nos vamos a encontrar, lo vamos a hacer el día jueves que viene. Yo, por las dudas, a los que se anotaron en el formulario, algunos todavía no lo hicieron, les voy a mandar... Lilia, les quiero levantar la mano. Les voy a mandar ese link por las dudas, y también un video que había preparado por las dudas. Este sábado es 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, por eso el feriado se traslada al día lunes. Así que les voy a mandar como para que se entretengan y lo vean. Nuevamente gracias María Angélica por las fotos, que las voy a ir utilizando de a poco. Ella también aportó su viaje en el mes pasado a Catamarca, así que, como siempre digo, todo lo que quieran compartir es bienvenido. Yo les decía entonces, en este caso no los dejo hablar, sí prometo el jueves que viene, les deseo entonces un hermoso fin de semana largo, aprovechenlo, dos días, y nos vemos entonces, si Dios quiere, el día jueves que viene. Así que un beso gigante para todos y para todas.